Mis queridos amigos, en verdad que una de las más grandes satisfacciones de mi vida fue conocer al maestro Borges. Le había leído naturalmente, como todo el mundo, había sentido grandes deseos de verle, le escribí, aceptó mi visita, un avión me puso en Buenos Aires y allí aparecí en la casa del gran maestro de la numismática literaria. El maestro Borges ya estaba prácticamente ciego, había que llevarlo del brazo o él se colgaba del brazo de uno. Así subimos a su casa, me enseñó en su casa todo, empezando por el gato, que era un gatazo blanco inmenso, el sueño y el amor de su madre, y después me enseñó su biblioteca, libro por libro. El gran maestro, que yo creo que no veía prácticamente nada, pero sin embargo tenía táctilmente la capacidad de encontrar el libro de que me hablaba, me enseñaba los clásicos españoles. Allí, dijo, es donde yo he bebido todo lo que sé. Después he leído todo lo que cayó en mis manos. Es muy difícil para un ciego leer y sin embargo yo no he hecho más que leer toda mi vida y aparte de eso, ponerme a escribir. Vamos a retrotraernos a Buenos Aires, al 24 de agosto de 1899, bueno, día en el que llega a este mundo Jorge Luis Borges Acevedo. Bueno, según me han dicho, es bueno. Todo eso se lo comunicaron a usted. Todo eso, sí, no, posiblemente no ocurrió nunca, ¿no? Era usted, siempre. Era usted hijo de don Jorge Borges Aslam y de Leonor, Acevedo. Acevedo. Y provenía usted de una antigua familia argentina que había sido pionera de la independencia. Y, sí, le voy a decir, puedo ir más lejos. Soy descendiente de un señor Juan de Garay, que fundó la ciudad de Buenos Aires, y de otro, Jerónimo Luis de Cabrera, andaluz, que fundó la ciudad de Córdoba. Entonces, soy descendiente de conquistadores, y luego de conquistadores españoles, y luego de soldados argentinos que se batieron contra los españoles, en fin, era natural que ocurriera eso, ¿no? Y luego de reos del Paraguay, en fin, una familia de soldados la mía. En esa estirpe, al lado de mi abuela inglesa, ¿sí? Es una familia de pastores protestantes. Esto lo cual me parece bien también, porque quiere decir que llevo la Biblia en la sangre de algún modo. Su padre era un pacífico profesor de inglés. Sí, pero también era anarquista individualista, lector de Spencer, descreía del gobierno, de los gobiernos en general. Sí, era profesor de... No, era profesor de psicología. Era poeta romántico también. Era poeta también y ha dejado algunos buenos sonetos. Pero él quiso que se cumpliera en mí el destino que no pudo cumplirse en él, el destino de escritor. Luego yo supe desde niño que mi destino sería un destino literario. Eso me fue indicado de un modo tácito que es el único modo de indicar las cosas, que se den por sentadas. Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. En 1919 viene usted a este país en el que está ahora, maestro. ¿Vive usted algún tiempo poco en Barcelona? Sí, pero yo recuerdo más bien las veladas del Café Colonial de Cancinos Asens. Luego estuvo usted en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca estuve un año, sí. Vivió en Valldemossa, en las cercanías de las celdas de Chopin. Exactamente. Y Jorge Sanz. Sí, sí, la Cartuja, sí. En una época en la que el turismo todavía no... No había turismo. No se había despertado. Yo fui el precursor del turismo. Usted era el primer turista. El primer turista, sí, un triste honor, pero así es. Escribió... El pioneer del turismo. Sí. El pioneer. Usted se dedicó por una vocación íntegra y total sin pensar nunca en lo que le iba a recompensar su actividad literaria. No, nunca pensé. Y usted ha sido un hombre más bien alejado de esas grandes preocupaciones económicas. Bueno, durante mucho tiempo lo fui, mi familia estaba... Además, mi padre me dijo que yo no necesitaba. Que yo lo que tenía que hacer era esto. Tenía que escribir mucho, corregir mucho, romper casi todo y sobre todo no apresurarme a publicar. De modo que por eso mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, fue realmente el tercero, y lo publiqué en el año 23. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta, que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo, salvo que nadie puede verlo sino yo. Es decir, que lo que yo he hecho después ha sido reescribir ese libro, ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose, ha ido ramificándose, enriqueciéndose. Y creo que ahora puedo, en fin,
puedo jactarme de haber escrito algunas páginas válidas, uno que otro poema, ¿y qué más puede querer un escritor? Usted regresa después de tantos años en Europa a Buenos Aires y regresa con un entusiasmo por su tierra y por su ciudad increíble. Sí, desde luego, sí. De tal manera que llega usted a decir que su ausencia y su estancia en Europa han sido ilusorios. Que sus años europeos han sido ilusorios, que usted no se había ido nunca de Buenos Aires. No, pero es absurdo eso. Bueno, no sé cómo dije eso. Sí. Puede ser una frase cordial, simplemente. ¿O acaso los años que he pasado en Europa son ilusorios. Sí, yo estuve siempre y estaré en Buenos Aires. Yo creo que eso corresponde a un... Es simplemente patético, ¿no? Historia universal de la infamia que tenemos historia aquí. Historia universal de la infamia primera tentativa de escribir cuentos. Pero yo lo hacía con cierta timidez. Es decir, yo presentaba esos cuentos como si fueran verdaderos. Eran historias apócrifas presentadas. Era como un juego, ¿no? Pero realmente fueron los primeros cuentos que escribí. Como que eso sirvió para permitirme escribir cuentos de veras después. Era un ensayo, un experimento. En 1938 pierde usted a su padre y en la Navidad sufre usted un accidente que le tiene a las puertas de la muerte durante largo tiempo. Sí, si usted me toca la cabeza, aquí está documentado mi accidente. ¿Cómo fue? Subiendo una escalera, habían dejado una persiana abierta, pero me di un golpe contra la persiana que acababa de ser pintada y luego tuve una septicemia, estuve muy cerca de la muerte sin pensar nunca en ella. Y eso lo he reflejado en un cuento que se titula El Sur, que el principio del cuento es la historia de mi accidente y luego ya después hay un desenlace fantástico. Fundó usted la revista Anales de Buenos Aires, donde se publicaría un cuento del desconocido Julio Cortázar. Sí, exactamente, el primer texto de Cortázar que se publicó. Y publicamos un número dedicado a Juan Ramón Jiménez, el que colaboré yo. Juan Ramón Jiménez fue a Buenos Aires, precisamente para dar conferencias en Buenos Aires por encargo de la señora Ortiz Basualdo, que dirigía la revista Los Anales. ¿Por qué ha sido usted bibliotecario? ¿Por amor a los libros? ¿Por tener una ocupación? ¿Por ganar un dinero extra? Por todas esas cosas. Además, me gusta mucho estar en una biblioteca. ¿Era una biblioteca modesta de un barrio? Bueno, pero al fin todo, una biblioteca modesta siempre excede la posibilidad de cualquier, la capacidad de cualquier lector. Sin duda. Si estuve en una biblioteca de barrio, siempre hay más libros de los que puedo leer, desde luego. Y he leído muchos buenos autores allí. El jardín de los senderos que se bifurcan. Ese libro me parece bastante lindo, sí, El jardín de senderos que se bifurcan, sí, la historia de un laberinto. El jardín de los senderos que se bifurcan fue presentado al Premio Nacional de Literatura. Se premió a otra obra de escaso mérito, olvidada como su autor. La indignación argentina fue general frente al atropello. Sur. Bueno, la indignación argentina no, la indignación de mis amigos. ¿No? De muchos amigos, que eran casi todos. Bueno. Y entonces le hicieron a usted un homenaje. En la revista Sur. Con un número especial de desagravio. Sí, un desagravio, sí. Viene el peronismo, da usted conferencias por Argentina y Uruguay. Esa palabra, no quiero acordarme, sí. Usted renuncia o fue indirectamente destituido, como quiera decirlo. Bueno, me nombraron inspector municipal para la venta de aves y huevos en los mercados. Y yo entendí de un modo de decirme que renunciara, ¿no? Más bien. Mi competencia en materia de aves y huevos es nula, ¿no? De manera que usted se declaró incompetente para el nuevo cargo. Yo dije que sí, que a mí me pareció muy raro que honraran a un escritor con ese cargo tan, tan extraordinario, ¿no? Fue una de las bromas de aquella época, sí. Le eligen el año 50 presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Sí. En sus conferencias está la policía el año 50, vigilándole. Sí. El año 50, sí. Y luego esa sociedad fue cerrada por él. Ya sabemos por quién, ¿no? Porque no quisimos ostentar retratos de cierta famosa pareja de aquella época. Sí. En 1956 le dan el Premio Nacional de Literatura, que todo llega. Es cierto. Y le dan a usted la Cátedra de Literatura Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Y se habían presentado dos amigos míos para esa cátedra. Y cuando supieron que yo me presentaba, pidieron ser nombrados, digamos, jueces para elegir el candidato y me eligieron a mí. Y se habían presentado los dos. Ellos renunciaron a su candidatura y me votaron a mí. A mí me gusta ser profesor. Me gusta enseñar. Me gusta más, por ejemplo, yo prefiero una lección o una conferencia. Se me hace que una lección siempre es más seria. En la conferencia la gente suele ir para ver, para mirar al conferenciante. En cambio, en una clase la gente está interesada en el tema, lo cual es más importante que la corbata o que el aspecto de quien está hablando. Maestro, yo quisiera hablar un poco de una persona
que siempre ha sido importante para usted, pero que a partir de esos momentos en que por su ceguera los médicos le prohíben leer y escribir para evitar que vaya acelerándose, de mi madre. Es su compañera siempre, su madre. Sí. Su madre ha sido quizá el ser que ha estado más cerca de usted. Sí, fue una mujer admirable y estuvo honrosamente presa durante la dictadura. Y es, conmigo ha sido de una indulgencia, de una bondad. Y ejemplares, más que ejemplares. Y yo escribí un poema después de la muerte de ella titulado Remordimiento, diciendo que yo hubiera debido ser más feliz para complacer, para hacerla más feliz a ella. Que yo, una vez muerta ella, tengo el remordimiento de no haber sido feliz. Yo hubiera debido ser feliz, no por mí, sino para ella, por ella. Yo le visité en Buenos Aires 2 o 3 veces. Le convencí de que viniese al programa A Fondo, a Madrid. El programa fue realmente mágico, extraordinario. Toda la fantasía, toda la capacidad que tiene Borges de hombre capaz de convencerte, de seducirte, de conseguir que seas un admirador suyo, un hermano suyo, un pariente literario y humano, la puso Borges ante las cámaras de televisión española aquel día inolvidable. Todo el mundo estuvo hablando de Borges esos días en España. Ese programa corrió por todos los países de América Latina. Creo que sigue viajando todavía por ahí en videocassettes, etcétera, etcétera. Vamos a tener un reencuentro con ese Borges de entonces, que ese es el Borges de siempre. Yo les digo que van ustedes a vivir algo que les va a quedar para siempre, que les va a dejar huella, que va a hacer que ustedes se sientan felices de ser seres humanos y de que haya seres humanos como este, como Borges, el ciego Borges, el poeta Borges, el numismático Borges, capaz de hacernos conectar con el ensueño, con la poesía y con la felicidad. Borges, el maestro.